Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para poder recibir más videos. Hola. Hola. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este anillo. Es un anillito para Catalina. A ver, muestra cómo te queda. Ahí está. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a tener que usar un alambre así. Sí. Con otro color, nada más que es de otro color. Que vamos a usar estos diamantes de... Son unos cristalitos de 5 milímetros. Sí. Y el alambre es de 1 milímetro. ¿Qué, cuánto cortamos del alambre de 1 milímetro? 30 centímetros. Acá. Acá, claro. Y acá tenemos una regla donde medimos el diámetro de los cristalitos, que son 5 milímetros. Y ¿no? Esta es la regla. Claro. ¿Y qué más necesitamos? Un mandril. Sí, un mandril. Que es el diámetro para poder hacer el anillo. Para las medidas de los alambres. Claro, acá ven, ven, acá pasa el anillo de Catalina. Listo. Y estas cosas son para los finos, para los gruesos, para cualquier tipo de joyas. Claro, es para darle las terminaciones. Con esta de punta redonda le vamos a hacer unos aritos para terminar y cerrar donde están los cristales. Bueno, entonces también vamos a necesitar un alicate para cortar el alambre. Bueno, estos son los materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el mandril y el alambre, ¿no? Sí, le vamos a dar unas vueltas alrededor y después lo metemos por el centro. Claro, para que nos queden tres aritos así para donde va a ir el dedito. Entonces. Para donde va a ir las gemas también. Claro, damos una vuelta, damos otra vuelta y así, ¿ven? Ya dimos tres vueltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que quede bien sujeto? Lo juntamos en el medio y lo cerramos así. Con una terminación después, ¿no? Claro, y un doblez así para que quede durito. Y lo sacamos y lo probamos en el dedito. Y si queda bien así, pues si nos queda mal, no importa, lo volvemos a hacer y ya está. Claro, pero ahora nos quedó bien. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a agregar los cristales. Entonces, Catalina me va a ir dando cristales para colocar en un costadito de los alambres y en otro. A ver, acá hay uno. Bueno, la abuela tendría que haber traído anteojos y no trajo. Yo te los traigo. No, 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 espera, a ver, de alguna manera, ahí está, uno, cuatro, ¿qué más pongo? Este. Muy bien, este. ¿Qué otro color? Podemos poner también, si quieres, podemos poner el... Sí, vamos más rápido, así nuestras amigas ven lo que hacemos. Acá ya pusimos tres. Entonces, lo que nos conviene ahora es dar una vueltita así, en redondelito, ¿ven? Ahí, así ya queda armadito. Ahí como fijo. Entonces, ahora le pasamos al otro alambre. Dan, entonces, me tenés que dar otro. Vale, pues entonces te doy este. Bueno, yo sé que te gusta mucho el color rosa. Sí. Bueno, ahí está el rosa, me tenés que alcanzar. Entonces acá le ponemos tres de este otro alambrecito. Y le vamos a dar una vueltita. Y también me gusta mucho el naranja, pero si quieres puedo usar este. Ah, bueno, que es como un color caramelo también. Sí. Y cuando veas, bueno, y ahora le damos una vueltita para que queden fijos
acá. Y de traer hilos. Claro. Y lo vamos redondeando ahí arriba. Entonces, ahora que ya lo redondeamos así ahí arriba, lo que vamos a agarrar es la pinza de punta redonda y le vamos a empezar a hacer unos aritos así, como si fuera un resorte, para dar... para darle forma a los... para que no se escapen las cosas. Claro, no se escapen los cristales. Y darle el redondel ahí. Claro, se llega a ver más o menos, ¿no? Como si fuera una espiral. Así vamos cerrando y queda un adorno para el anillo. Entonces, ¿por qué querés estos anillos, Katy? ¿Mañana qué pasa? ¿A dónde los vas a lucir? En el cine. Ah, porque vas al cine. Ahí está. No, ¿no era que iba a haber Coco? Sí, ahí ya quedaron los redondelitos y a ver cómo te luce. ¡Wow! Está hermoso. ¿Y el otro? Ahí está. A ver. Los acerco. Hermosos. Bueno, estos son los anillitos. ¡Chao, amigas! ¡Chao!